Aquí estamos en Panchimalco, una ciudad muy folclórica. Se ve que tiene mucho cultura indígena. Está muy bonito. Y después en Barrizal. It's a beautiful town. It's called Panchimalco, and it's just nestled in the mountains. It's not as hot as other places. Vamos a entrar al dentista. This is a dentist house. Tiene sabor el doctor. Tiene gusto, ¿verdad? Para decorar. Y esto es lo es nuevo, quizás esta estatua. ¡Ay, yuca! ¡Ah, no es un pastelito! No tiene pastelito, ¿verdad? Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Tengo que salir de aquí, aunque sea un paraíso, el pueblo donde nací, ahora es solo para rico, ¿qué han de decir de mí? Mis abuelos enterrados, la playa donde nací, ahora todo es privado. Tengo que salir de aquí. Por eso me fui para el norte, por quererle avanzar. Le pagué a un coyote y también me fue muy mal. Hablaba con mis hermanos, pues tengo que aguantar. En la máquina 2 años, ya me quiero regresar. Tengo que salir de aquí. Oh, cocos son la it's a pretty house. Está bien bonita.
O sea que vas a parquear o salir. Salsa tiene. Y eso está rodeado de montañas aquí. Ah, ¿no? Todo solamente elevado. Sí. Pero tiene nombre esa montaña, ¿verdad? Sí. Esa, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ahí es la crucita. Ah, las crucitas. Las crucitas. No tiene donde entrarse para comer. Look at these mountains. ¿Dónde más? Un nuevo amigo. Ahí ha puesto. Comiendo pasteles con mi amigo. I'm eating street food with my new friend. He's a gentle guy. Watch this. Watch. Nice. Good boy. Good boy. Muérdelo. Es de las alcaldías que vienen de poner. Sí, hay más. No las cortillas. No, cuando pasa mucho tiempo. Ya no hay. ¿Se acabó? ¿No más? Ay, no. Yeah. Chica, vienes tarde, ya comí. Ya vienes tarde. Aquí dos los plásticos teníamos. ¿Cómo va? Estoy comiendo como 50 centavos. Sí. Ah,
zapote, mira. Ya no hay, ya no hay, mira. ¿Se acabó? No se deja tocar. Finito. No, this dog showed up. She's a pregnant mom. Esto no sé dónde lo vamos a aspirar. Usted no tiene dónde echar la basura. And now this guy showed up. Gracias. But I'm out of gracias, food. Gracias, gracias, gracias. Sí, porque a la calle está muy bien, pero tirar basura ahí. Oh, ya no tengo, mi amigo. Ya no hay nada. Bonita la tienda, vamos. Bien pequeña, pero tiene todas las cosas. ¿Vamos a buscar café? Vamos a buscar café. Es que un pan con... No, yo lo llevo, no pesa. No pesa, hombre. Te vas a caer. Anda bien cansado. No. Si hay bastantes perros aquí, ¿eh? Si abro una bolsa, ¿dónde vienen todos? Please calm down, flame. This guy, I think, is the one that we said earlier. Bonito, muy bonito. Ah, ya le pudo, ya le pudo. ¿Sí? ¿Y le da agüita, por favor? Sí, le da agüita. Tiene agüita como grano, eso, ¿sí? Concentrado. Vamos, aquí, en esas pichingas, y a veces aquí pasa conmigo. Ah, de veras. ¿La protege? Sí, ¿qué pasa? Y ese es porque estoy desconectándolo con la basura. Aquí. Y sí. Otro truco la rompe y no la... Sí, andaban varios. Me ha pasado el camión de la basura. Bye. Panchimalco. This is a homemade vehicle. It's a sports vehicle. Convertible, pero. ¿Ah? Hechizo. A lo mismo. Sí, ¿verdad? Y ahorita están saliendo los turistas también. Todos van en la tarde. ¿Quién? Diana y Marcel. Ah, sí, porque los otros ya terminaron. Sí, hay un... Buenas tardes. Ay, qué rico huele aquí. Son ricos, relámpagos. ¿Tu pastelito con leche? ¿Estos son relámpagos o no? ¿Cuál? Sí, relámpagos. ¿Ya? La verdad que sí se llama. Ah, debe de estar bueno. ¿No? Sí, por usted no. ¿Café tiende? Sí. ¿De qué tamaño tiene? Es no. Normal. Normal, tres tazas. Ah, bien.
¿Quieres vos comer? Tres tazas, por favor. Tres tazas. ¿Ah? ¿Y pan no llevamos de francés? Para llevar, pero Marta quiere comer. Y mire las quesadillas. Ajá, ahí abajo. Ah, oh, sí, me da cuánto vale. Las peperechas. ¿Y esto quiere que esto tiene leche? Sí. Tienen bastante dulces y encima. Sí, esos son bien dulces, pero no se los recomiendo. Pero bueno, estas sí son ricas. Estos y pastelitos pidamos. Este es semita, mira. Esta semita es bonita. ¿Es semita o marquesote? ¿Cuál? ¿Esta cómo se llama? Este pan marquesote. ¿Verdad que marquesote? Esa es yema. Ah, torta de yema. Torta de yema. ¿Y usted es la semita? Semita gruesa. Alta, alta. Ajá. Semita alta. Con dulce de tal. Pan. Ah, pero ¿quién quiere pedir algo? ¿Qué vas a pedir? Ah, de chocolate quiere el ahí un. Lugares y en ninguno me he quedado. Navego de puerto en puerto con la cumbia. ¿Y qué vas a tomar? A mi lado. Soy soda. Vaya, una soda. Venden soda. ¿Quién no vende soda? ¿Quién quiere a otro lado? Esas alegres que los vientos van soplando. ¿Jugos? ¿Tienen jugos? Nada de vida, solo café. Solo café. No tienen ni jugos. ¿A dónde puedes comprar eso? A mí eso no me importa. Le pagué, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Cuánto le den? Son materia de otra cosa. Corazón. Corazón anclado, anclado en tu querer. Un barco, un barco encallado. Y ahí venden ya. ¿A cómo son las sodas? Puede volver. ¿Ah? Ahora. Vale, lleva dos por si acaso. Si sí, vale una. Ya, ok. No venden aquí sola. Pobrecito, ¿sabes? Pero compré un montón de cosas y 7.50. Por las noches veo la luna. Me mira suspirando. Yo creo que barato son. Anhelo esos momentos en que estoy a tu lado. ¿Cuánto? No, zapatos vale 5 dólares. Son de los delgaditas. Bueno. A muchos ese sueño. Pero es muy lindo. Y tu papá. Me trajiste vuelta y no debías. Tu papá y yo trabajamos. Y tu mamá. Ella es la señora que nos dio el pan. Ella. La que nos vendió el pan este. Es tu mamá. No. ¿Te quieres sentar? No, y como la vamos a tirar a la basura. No, pero puede ser la basura. My new friend, ¿cómo te llamas? Luis Alonso Ponce Martínez. Está bonito tu nombre, mira. Luis Alonso, era un rey. De la asamblea lleva su Biblia al brazo.
que en la mera esquina casi no es bueno. No, pero va a bajar un poco. Pero... porque el bus está en la vuelta ahí, de aquí para abajo. Así me acuerdo cuando yo iba a la escuela. Vienen bajando. No, ya colegialas. Sí. Mira el corte pelo de banda, así, así dejada la banda. Adiós, que les vea ahí. Vaya, que han puesto mesita, ¿no? Van a ir los agarrados. Sí.